Hola, ¿qué tal? Bendiciones y amigos, hermanos, ¿cómo se encuentran ustedes? Por acá Samuel una vez más con un nuevo videito. Lo prometido es deuda, pues les dije en el video anterior que hicimos sobre coros y todo eso, que íbamos a subir un video con trompetas y todo eso. Bueno, para tocar con trompetas no hay mucha ciencia, simple y llanamente tienen que tener unas cosas claras, un reglamento prácticamente. Hay reglas en la música que tenemos que seguir. No es poner un sonido de trompeta y hacer lo que eras y querer, como quien dice, impresionar, querer tocar rápido. No, no, no. Hay que tener ciertos aspectos y por lo menos en este caso creo que el mejor ejemplo es Milagro Fajardo o Jesús Fajardo, como toca los coros en este caso. ¿Por qué? Porque ellos utilizan bastante trompeta, utilizan mucho sonido, pero en este caso, especializándonos en las trompetas, ellos no hacen adornos locos, ellos hacen adornos donde tienen que ir. Entonces eso es lo que les voy a enseñar en este video, tratando de hacer un poco de lo que ellos hacen. Por lo menos ellos tienen un coro que es como que... Se llama creo que Hosanna. Bueno, ese coro por lo menos es muy, muy ejemplar para esto. ¿Por qué? Porque ellos hacen introducciones. Pero en medio de la alabanza, en medio de la estrofa, en ese caso de la canción, pues ustedes no escuchan al hermano Fajardo haciendo lo que era allí, no. Ellos están tocando ordenadamente, hacen adornos donde tienen que ir. Entonces eso es lo que quiero que entiendan en este video. Por aquí tienen un ritmito que obviamente lo tienen en la descripción también para que lo descarguen si quieren. ¿Y qué sonido estoy utilizando? Pues estoy utilizando por lo menos el sonido de brass. Le pongo el dual y pues suena un poquito como que más lleno. Entonces bueno, y estoy utilizando el ritmito en 150. Ahí está. Ok, tomé como ejemplo esa canción. Una pequeña introducción, normal. Ok, vamos a suponer que yo quiero cantar esa canción. Si el Espíritu de Dios se mueve. Yo no voy a estar haciendo todo lo que hice acá, eso lo hice porque era una introducción. Y en la parte del coro, de ahí es donde entramos ya como tal en el fuego. Ahí sí podemos adornar un poco. Más sin embargo, les voy a explicar cosas que tienen que tener claras en cuanto a eso. No todos los adornos quedan bien allí. Hay adornos que son para merengue, hay adornos que son para raspacanilla y no quedan bien con trompetas. Entonces, eso es lo que van a aprender hoy en este video. Por lo menos, si la estuviéramos cantando. Ponemos el ritmo. El Espíritu de Dios se mueve. Se ve. Se ve. Si el Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Oh, hermano, deja que se mueva. Oh, hermano, deja que se mueva dentro de mi corazón. Si el Espíritu de Dios se mueve. Adornos como este, sencillos y no rellenando tanto, son los que le dan la elegancia a tocar con trompeta. Escuchen a Jesús Fajardo, escuchen a Milagro Fajardo, ellos cantan muchos coros. Ellos sí, por más que sea, ellos tienen mucha más experiencia tocando y pues tocan demasiado bien. Entonces, este tipo de adornitos, claro, yo se los voy a explicar, pero son los que le van a dar ese toque. Imagínense que toquemos trompetas así. El Espíritu. No quedan bien en la parte donde la persona está cantando, eso está interrumpiendo la voz. O sea, adornito sencillo. El Espíritu de Dios se mueve. Se mueve. Se. El Espíritu de Dios se mueve. Entrada. Cosas así son las que van a aprender hoy, porque obviamente son los que lleva la parte de los coros. Ok, entonces por lo menos el cantante está cantando. El espíritu, voy a ponerlo lento para explicarle lento los adornos. El Espíritu de Dios se mueve. ¿Sí? La persona deja de cantar y ustedes tienen ese pequeñito espacio para hacer un adorno, para que no lo estén chocando o interrumpiendo. El Espíritu de Dios se mueve. Se mueve. Se mueve. ¿Están viendo? En las partes donde hay silencio, están como quien dice la persona aprovechando de cantar. Ahorita voy a poner como ejemplo otro coro, por menor, para que vean el mismo ejemplo. Entonces. Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh, hermano, deja que se mueva. Se mueve,
están viendo la diferencia de tocar así a que queramos hacer muchas cosas como que si estuviéramos tocando un piano en merengue que sí lleva bastante base y bastante tumbado. No. Hay que tener elegancia y hay que tener este tipo de sencillez para tocar, para que se pueda escuchar elegante. Ahora, en la parte del fuego sí, en la parte del fuego sí figuren bastante. Más sin embargo, en la parte del fuego, ustedes lo van a escuchar y ellos no van a hacer esto. Ah, algo así como que... No hacen esto. ¿Por qué no hacen esto? Porque esto no es un raspacanilla para hacer como quien dice dos notas a la vez. Se pudiera utilizar, pero no de esta manera. No de esta manera llevando el swing como de raspacanilla. Escuchen a Jesús Fardo y él hace más que todo esto. Esto. Hacen cosas así. ¿Por qué hacen cosas así? Porque no están chocando como tal tanta cosa. ¿Por qué? Porque en el tipo de trompeta no suena muy bien eso, por lo menos en la parte de estos coros. Utilizamos adornos que tienen que ver utilizando una nota al mismo tiempo. No hacen esto. No. Escala. Ok, por lo menos si estuviéramos contando un coro por menor, por lo menos, pudiera ser, te espero, señor, te espero, un ejemplo. Te espero, señor, te... Te espero. Vuelta. ¿Están viendo lo que está utilizando? Está utilizando más que todo para caer a re menor. Cosas así es la que le dan la elegancia a tocar con trompetas. Espero les haya servido este video. Este video es para personas que ya tengan un poquito de experiencia tocando. Para tocar desde cero como tal, es mejor que empiecen a tocar tipo cumbia, utilizando acordes, haciendo su bajito en la mano izquierda, para que después cuando agarren un ritmo, cuando agarren sonidos de trompeta, pues ya estén un poquito más avanzados. Entonces, bueno, eso ha sido todo el video. La verdad, espero les sirva. Nos vemos en un próximo videito. Chao.